Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Sins Grand Cross, bienvenidos amigos para el canal. Hoy el vídeo de novedades ha llegado un poquito más tarde de lo habitual, por no decir que ha llegado un día después. Os pido perdón, pero obviamente voy muy liado. Le estoy dando bastante prioridad al My Hero Academia, cosa que, bueno, está ayudando muchísimo al canal. Espero que lo entendáis y, bueno, como siempre, pues al fin y al cabo mis vídeos de Grand Cross siempre han tenido menos apoyo que los de otros creadores de contenido. De igual manera, no quiero dejar de subir Grand Cross, sigo encantadísimo con este juego, bueno, encantadísimo. Sigo disfrutando muchísimo este juego y, como os mencionaba, pues bueno, aquí tenéis el contenido habitual y durante esta semana tendremos bastante contenido con el nuevo demonio, el nuevo Final Boss y también más cositas, en particular hablando de ciertas cosas sobre el jueguito que tengo un vídeo pendiente desde hace unos cuantos días, vaya. Así que sin más, vamos directamente al foro oficial de Netmarble porque es bastante tarde y sinceramente me apetece irme a dormir. Sin embargo, no quería irme a dormir sin terminar esto, que por cierto, tengo esto mal colocado, ahora está bien colocado. Así que sin más, si os gusta el contenido de My Hero Academia, es decir, de Seven Deadly Sins Grand Cross, no dudéis en suscribiros, gente, que va a continuar, no os preocupéis. Sé que esta semana no ha habido absolutamente nada, pero ya os digo yo que va a continuar sin ningún tipo de problema. Pero bueno, aquí tenemos la programación semanal, como cada semana, sin más, no hay mucho más que mencionar. No hay nada especial, así que no le demos más vueltas, no hay gemitas extra, no hay... Por cierto, habréis visto que no tengo gemas. Han pasado cosas, ya mañana también veréis cositas, ¿vale? Y aquí tenemos el nuevo Battle Event de Escanor, el cual, pues bueno, es de 5 veces al día, que es un poco pesado. Ya sabéis que a mí estos eventos se me suelen atragantar, los suelo dejar hasta el último día y al final acabo sin siquiera hacerlos. Sí que soy un completo desgraciado, pero bueno, simplemente recordad, haced las misiones que nos piden aquí para 2 gemitas extra. Y bueno, las recompensas que en sí están bastante bien, por lo menos las de... Las de pesadilla, que creo que son 3 colgantes SSR. No es la gran cosa, pero oye, algo es algo. Luego nos pasamos directamente con lo que sería el banner. Banner al cual han caído unos cuantos diamantes, insisto. Veréis esto muy posiblemente en otro vídeo aparte. No ha ido mal, no ha ido mal, pero no ha ido mal. Dejémoslo ahí, insisto, tendréis otro vídeo aparte. Nuevos personajes, Celdris y Chandler. Celdris, pues bueno, lo conseguiremos a las 900. Y el que está escaseando, el personaje que todo el mundo está sufriendo por sacarlo, Chandler. Ya sabéis que el equipo del modo asalto se basa en Meliodas modo asalto, Celdris y Chandler. Si no tienes a Chandler, ¿puedes utilizar otra cosa? Sí, puedes utilizar Starossa, puedes seguir utilizando Drole, pero Chandler, sinceramente, pues bueno, es una versión mejorada de estos dos hasta que salgan los siguientes. Con lo cual, pues bueno, un personaje que deberíamos sacar y que, a pesar de que tenga rate up, pues es relativamente complicado sacarlo, ya que hay, pues bueno, hay bastantes SSRs y es complicado, es bastante, bastante complicadillo. En sí, el banner de 4%, no hay mucho que mencionar, como siempre, a las 300 un SSR garantizado, 600 otro SSR garantizado y a las 900 la opción de elegir entre Meliodas modo asalto y también entre el propio Celdris, que si no sale Celdris, pues obviamente elegir a Celdris. Recordad que vamos a poder conseguir también un multi-etiquet totalmente gratis con las misiones, ahora las veremos, no os preocupéis por ello. Y bueno, no hay mucho más que mencionar. Seguramente tengáis análisis de estos dos personajes, sin embargo, ya están analizados en el canal, ¿vale? Con lo cual, si veo que me pilla el toro, si veo que no me da tiempo, pues lo que os recomiendo es que le echéis un ojo al canal, porque ya tenéis estos dos personajes analizados, porque ya en su momento dije que el combo que hacían con Meliodas era una completa tontería, y lo sigo manteniendo. Aparte, por otro lado, en la tienda de monedas vuelve, bueno, vuelve, es por fin posible comprar a Meliodas modo asalto, y si tenéis dupes de personajes festival, pues lo podéis aprovechar. Yo no sé si lo compraré, sinceramente, porque aún estoy dudando sobre si centrarme en un team de humanos o centrarme en un team de demonios. Después de todo lo que he tirado en este banner, seguramente me acabe centrando en el team de demonios, con lo cual, pues bueno, acabaré cogiendo seguramente el dupe de Meliodas y ya me centraré en los humanos más adelante porque no me da para tirar absolutamente todo, no me da. A no ser que las cosas vayan muy bien en el futuro, pues no me da para tirar absolutamente todo. Así que, sin más, hasta aquí relacionado con el tema banner y nos pasamos ya, ahora sí que sí, con los eventos. Primer evento, nuevo Final Boss, ya os dije en su momento que no me parece nada bien, que los Final Boss, pues bueno, parece que te tiras 4 meses sin ninguno y luego te meten 4 seguidos. No sé, me parece un evento que es divertido, me parece un evento que es interesante, pero si te meten 3 seguidos, pues me quitas un poquito lo que son las ganas de hacerlo. Pero bueno, un nuevo Final Boss, se puede farmear en auto con un equipito que os traeré el próximo día, cosa que se agradece, y como siempre, simplemente farmeándolo en auto vais a poder conseguir entrar en el 50%. No sé si os traeré un equipo para conseguir muchos puntos, porque sinceramente me da bastante pereza, y más ahora que estoy bastante ocupado. Tendremos a Galán para comprar en la tienda, y tenemos a Meláscula para pelear por el ranking. Aún no lo he intentado, ya sabéis que la skin de Meláscula me parece una
preciosidad, sencillamente preciosa, y el otro es feísimo, es una maldita cucaracha. Pero bueno, hay que darle caña, no es muy complicado, según me han mencionado mis colegas, así que no hay mucho más que mencionar. Como siempre, hacerla una cantidad de veces X para conseguir la puntuación de recompensa, y aparte, pues bueno, para farmear la tienda, al menos lo que sería la skin de Galant, que siempre merece la pena, aunque no sea, aunque sea un personaje que no se juegue. Espero, ya lo dije en su momento, espero que el Galant verde acabe apareciendo en algún momento. Por otro lado, Hollyworld Festival, aquí tenemos todo lo relacionado con el evento como tal. Tenemos aquí todas las misiones que hay que cumplir para conseguir un multi gratis en Zeldris, que no sé si se pueden hacer todas. Mejora el equipo 5 veces. Intercambio de evento. ¿Se pueden hacer todas? ¿Se pueden hacer todas? Creo que sí. Vamos a recuperar. Ah, no se pueden hacer todas. Hay que hacer esta, vale. Hay que hacer esta, que ya sabéis que es la típica mazmorra del fuerte solo, que cuesta uno de estamina. Así que, pues bueno, el tercer día del evento, que será pasado mañana, podremos tirar este multi totalmente gratis. También hay un login, que es este que estáis viendo por aquí, con algunas gemitas, que está bastante bien. Y tenemos la vuelta del Purimpu, con el cual podremos farmear las skins de los personajes de que serían de academia, por así decir, o de instituto, que serían Zeldris, bueno, Zeldris, madre mía, Monspeed, aunque esto no es muy de instituto, quizá, es un Monspeed Chofer, no sé, podría ser de instituto, no lo sé. Tendríamos al Galán Conserje y tendríamos a Gloxinia, no sé qué narices es. La skin de Gloxinia, por cierto, me parece súper, súper fea. Podemos hacer 5 Purimpos diarios y sin más, cuanto antes os quitéis esto de encima, mejor que mejor. Bueno, de hecho, sí, ¿verdad? Puedes hacer... No, puedes entrar... Sí, puedes utilizar 5 sobres de estos para acceder a un Purimpo. Y puedes conseguir 25 de estos cada día. No, me estaba liando, pero básicamente sí. Puedes acceder a tus 5 Purimpos y luego puedes hacer los Purimpos de otras personas. Aparte, pues bueno, podemos comprar las típicas moneditas en la tienda y no hay mucho más que mencionar. Por otro lado, la nueva ruletita, en la cual vamos a poder conseguir una skin completa de Tarmiel. Se agradece bastante, un personaje bastante decente y que podemos tirar hasta un máximo de 30 moneditas de estas diarias. Pues bueno, ¿dónde podemos conseguir estas moneditas? Como siempre, aquí tenemos Main Stage, Fuertes Ogres, Training Grotto y Final Boss. Así que para conseguir todas estas monedas diarias, 30 al día, recordadlo, bastante interesante. El Fuerte Sologres, como os había mencionado, la típica mazmorra de uno de estamina, que no cuesta nada hacerlo y que te da una recompensa bastante decente. Y por aquí el la recompensa del PvP, básicamente un evento en el cual por ganar X cantidad de partidas al... What the fuck? Hola. ¿Por qué no aparece esto? Bueno, es el típico evento que por ganar X cantidad de partidas a la semana te dan recompensas, pero no sé por qué me llevan aquí. La verdad, no tengo mucha idea de por qué me llevan aquí. Tampoco me parece muy relevante, ¿no? Pero básicamente, pues bueno, están esas... ¿Por qué no? ¿Por qué no me aparece? ¿Por qué si yo le doy aquí no me aparece eso? ¿Por qué me lleva aquí? Aquí está, vale. Aquí tenemos las recompensas, que oye, se lo han currado bastante más que las últimas veces. Ahora está bastante más chulo y bastante más centrado en el PvP, así que maravilloso. Por otro lado, también podemos ver nuestras recompensas de PvP semanales simplemente hablando con este señor. No hace falta que nos las sepamos de memoria. Justo aquí abajo nos van a poner las recompensas. Y no hay mucho más que mencionar. Parece ser que tenemos nuevas... what the fuck? Mejoras en la tienda del PvP. Y como siempre, pues bueno, mayor probabilidad de Super Success y Ultra Success entrenando, rompiendo equipamiento. Y también podemos ver que podemos comprar el doble de ítems en las aldeas durante lo que dure el evento. Así que bastante bien. Por otro lado, recordad que está el nuevo demonio. También tendréis una guía durante los próximos días para spawnearlo. Muy pero muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es ir a una batalla de jefe. Y como veréis, por aquí abajo tenemos el botón de gel. Diariamente vamos a poder spawnear hasta 3 enfrentamientos mortales de la bestia Belmoth. ¿Cómo lo spawneamos? Muy sencillo, insisto, nos vamos al botón de gel y farmeamos 3 de estos sitios, que por cierto tenemos nuevas stages, las cuales nos van a ofrecer 2 gemitas cada una de ellas, bastante agradecido. Pues básicamente nos van a ofrecer la opción de enfrentarnos a uno de los demonios, ¿no? A 3 de los demonios nuevos, no realmente. Importante, cuando spawneéis uno de los demonios nuevos, el slot en sí del demonio, es decir, la ciudad en sí, perderá la opción de volver a spawnear uno de los otros demonios. Así que, pues bueno, que sepáis que mientras farmeéis a los otros 3, no vais a poder farmear de una forma cómoda a los anteriores 3. Así que, pues bueno, igualmente es importante porque necesitamos un montón de recursos para farmear en el nuevo demonio. Porque básicamente subir a un personaje creo que te cuesta 70 recursos de esos, 70 moneditas de estas nuevas.
Que la verdad es que me parece bastante descarado, sinceramente. Pero bastante, bastante descarado. Por aquí nos piden 30 y creo que el segundo Awakened nos pide 40. De hecho, le voy a hacer ya el este. Porque seguramente acabe jugando demonios, que era... Al fin y al cabo, lo que tenía pensado en un principio. Jugar demonios era lo que tenía pensado en un principio. Con lo cual, pues bueno, no jugaré así y ya está. Importante hacer tus 3 demonios diariamente y a ser posible pillar los máximos de otras personas, porque subir a toda la box al 90, ya os digo yo que va a ser soporífero, de una, vamos, a unos niveles que va a dar bastante miedo. Aquí tenemos los típicos bundles, si queréis gastaros dinero lo podéis hacer, también hay un bundle para comprar del nuevo demonio, para que tengáis un montón de materiales del nuevo demonio, a un golpe de tal horario. Y aquí tenemos las skins de Zeldris, que están bastante chulas, sobre todo esta de por aquí, está bastante chula. Y también las skins de Chandler, que esta es del WoW, es Gul'dan, están de locos. Y aquí tenemos una que es sencillamente mejor, que va en pijama de demonio rojo, es bastante mejor. Aquí las skins de nuevo, también de Academia, por así decir, de Elizabeth Diosa, de Ludociel y de Sariel, también bastante bonitas. Y vuelven las skins de... vuelven las skins de Academia, pero vuelven... Y se pueden comprar por diamantes. Y están descontadas. Oye, bastante buen detalle. Buen detalle por parte de Netomaburu. Sigo diciendo que ya no renta. Es que, bueno, ¿quién va a comprar skins de Zeldris ya cuando, pues bueno, ha salido este otro Zeldris? Aunque, bueno, supongo que siempre servirá de link, ¿no? Así que tampoco está del todo mal. Nada más, me voy a despedir por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Tendréis bastante contenido durante esta semana. También relacionado con Seven Deadly Sins. Video guía del nuevo demonio, posiblemente PvP en el nivel 90, que no suelo traeros PvP, pero posiblemente me anime a traerlo. Y nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, por favor, dadle un pedazo de like, suscríbete al canal para más contenido diario de Seven Deadly Sins Rank Cross, y nos vemos en el próximo vídeo.